Más Gas, siempre seguro y a tiempo. Presenta. ¿Qué tal? Muy buena tarde, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo, miércoles, mitad de semana. Soy Efraín Meneses y ya estamos en esta cita informativa en Chiapas al cierre, como siempre, completamente en vivo desde la Torre Digital, la Torre Multimedia del Diario de Chiapas. Gracias a usted que ya nos escucha en la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada y además a los amigos que ya se están conectando a través de las diferentes plataformas digitales y redes sociales. Estamos por compartir, por supuesto, ya este link. Usted lo puede hacer también con sus amistades y por favor ayúdenos a tener más vistas, a que nos sigan compartiendo sobre todo las mejores noticias de Chiapas, México y el mundo con todo este equipo de producción y de información del Diario de Chiapas. Hoy varios temas para platicarle a usted. Obviamente todos los días estaremos hablando de COVID-19. Hay buenas noticias por ahí, incluso esperanzadoras en el tema de vacunación para los menores de edad, menores de 12 años incluso. Ya entramos en ese debate también en Chiapas, no solo en los estados del norte. También estaremos hablando lamentablemente de varios incidentes de nota roja que se han registrado en las últimas horas y también estaremos enlazándonos a diferentes partes de Chiapas con nuestro equipo de corresponsales con temas importantes noticiosos en cada una de estas regiones. Por lo pronto, ¿qué le parece si comenzamos? Porque lo que ahora es noticia, después ya es historia. Esto es Chiapas al cierre. Ciudadanía y médicos en Chiapas confían que menores pueden recibir dosis anti-COVID de Pfizer. Paran servicios en Tuxtla Chico. Policías y trabajadores de limpia en paro por falta de pagos. En panorama nacional, el canciller Marcelo Ebrard se reúne con senadores de la República integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores. En panorama internacional, submarinos franceses contra estadounidenses, las naves que enfrentan a Biden y Macron. En tendencias y noticias en redes sociales, Asensio, Isco y matrimonio igualitario son los temas esta tarde. Lo que ahora es noticia, después ya es historia. Esto y más este miércoles en Chiapas al cierre. ¿Qué tal nuevamente? Qué gusto saludarlo. Gracias a usted que ya nos sigue escuchando a través de la radio del diario, por supuesto, 97.7, la frecuencia modulada. A los amigos que ya se están conectando a través de Facebook, a través de YouTube y también a través de Twitter completamente en vivo. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Como siempre, un cordial saludo de nuestro director general, Gerardo Toledo Coutinho, y nuestro gerente general, Rogelio Toledo Coutinho, a quien, por cierto, aprovechamos y le mandamos un fuerte abrazo. Nuestro más sincero cariño y amistad y felicitándolo por el día de su cumpleaños hoy, por supuesto, un año más de vida. Muchísimas felicidades a don Rogelio Toledo, también uno de los líderes de este importante proyecto informativo. Abrazo de parte de todo el equipo de producción de Chiapas al cierre, que lo sigan apapachando mucho, por supuesto, en familia, cuidándose mucho y, por supuesto, los mejores deseos siempre. Gracias a don Rogelio Toledo. Y vamos a comenzar precisamente con la información y vamos a empezar con notas amables, porque también, sin duda, las noticias amables se deben compartir. Y en el marco, escuche usted, de recuperación de servicios, el programa IMSS Bienestar realizó en el Hospital Rural de Ocosocuautla una jornada quirúrgica de ortopedia. Esto para realizar 135 procedimientos de cirugía a 39 adultos y pacientes pediátricos. Esta jornada fue realizada por especialistas de la Ciudad de México, a través de la que se otorgaron 550 proyecciones de rayos X, 483 estudios de laboratorio, 242 valoraciones a la población, además de 89 terapias de rehabilitación. El coordinador de estas jornadas quirúrgicas Bienestar, Carlos Ramírez Cáceres, informó que el grupo multidisciplinario que realizó las cirugías estuvo compuesto por 12 médicos, enfermeras, anestesiólogos, radiólogos y fisioterapeutas. ¿Qué le parece si escuchamos lo que compartió al respecto el doctor Carlos Ramírez Cáceres, coordinador de estas jornadas quirúrgicas Bienestar? En esta ocasión estamos en la comunidad de Ocosocautla, brindando la atención de ortopedia de tercer nivel a la gente que no tiene el alcance a este servicio. Sí, estamos muy contentos a acudir a esta ocasión a Ocosocuautla a brindarle la atención de tercer nivel de ortopedia a esta gente que le es imposible que tengan este servicio de ortopedia, y mi equipo está muy contento en poder brindar un beneficio a esta gente. En esta jornada venimos alrededor de 12 médicos a brindar esta atención.
médicos junto con enfermeras, anestesiólogos y médicos rehabilitadores. Sí, es un equipo multidisciplinario que aproximadamente somos de 28 a 30 personas que venimos a dar la atención. Sí, incluso estas jornadas quirúrgicas están diseñadas a la atención a diversos estados de la República para brindar esta atención de tercer nivel. Sí, estas jornadas fueron, detenidas por la pandemia a nivel nacional y mundial, y aquí afortunadamente pudimos acudir a este estado de Chiapas que estamos en semáforo verde y poder continuar dando esta atención. Sin duda, excelentes noticias, sobre todo en materia de salud, ya que la pandemia, como bien escuchábamos, paró todas estas actividades. Afortunadamente se están retomando por el hecho de que estamos en semáforo verde. Importante que se hace este tipo de labor. Y comenzamos con noticias nada amables, porque vea lo que ocurre también acá en Ocosocuautla de Espinosa, en Coita, como le decimos coloquialmente, porque también hay noticias que no son nada amables, y es que la ciudad se está quedando prácticamente sin agua y dicen que las autoridades municipales pues están lavando las manos del problema. Por eso nos enlazamos con nuestro compañero corresponsal Edgar Ruiz. Edgar, buena tarde, te escuchamos. Adelante con el reporte, por favor. Muy buenas tardes, Efraín. Sí, en el municipio de Cuautla, desafortunadamente, lastimosamente para la ciudadanía, el alcalde que está a punto de abandonar ya su administración no lo está haciendo de la mejor manera, y es que trabajadores del sistema de agua potable y alcantarillado municipal han denunciado que les deben 2 meses de quincenas, además de que esperan que les paguen lo correspondiente a aguinaldo. Ante esta situación han dejado de laborar en protestas para que les puedan pagar lo que se les adeuda. Sin embargo, se sabe que han tenido reuniones con el alcalde y el alcalde Alfonso Estrada Pérez únicamente les ha dicho que esta situación lo tendría que ya resolver el siguiente presidente municipal, si él ya no está para resolver esta situación. Por ello, esto ha derivado que la ciudadanía sufra del sistema de agua potable, que no tengan el vital líquido. Ya llevan casi 2 semanas y media sin el agua en varios barrios de esta zona, de esta ciudad, por lo que los platos rotos los están pagando tanto los trabajadores como la ciudadanía. Ante esta, lo que se puede decir, una irresponsabilidad, porque podría terminar de una mejor manera su administración, sin embargo lo está haciendo de esta forma, con algunas deudas para los trabajadores y algunos trabajadores con incertidumbre de no saber si van a recibir su pago total y su aguinaldo. Esto es lo que se tiene aquí en Ocosocuautla, ya a unos días de que concluya la actual administración pública. Gracias, Edgar, por el reporte. Lamentable esta noticia y ojalá quisieran cerrar con broche de oro y salir con la frente en alto muchísimos municipios, pero no está ocurriendo así en varios lugares como lo que ocurre ahí con ustedes en Ocosocuautla. Gracias por el reporte, Edgar. Abrazo, buena tarde. Claro que sí, abrazo de Brian, hasta luego. Gracias, Edgar Ruiz. Y vamos con otros temas. Ahora nos vamos a los Altos de Chiapas, porque ya alrededor de 100 católicos de la comunidad El Escalón se manifestaron la mañana de este miércoles afuera del Palacio de Justicia, precisamente en San Cristóbal de las Casas, para exigir la cancelación de las órdenes de aprehensión en contra de hombres y mujeres de esa comunidad. En entrevista al Diario de Chiapas indicaron que los señores Domingo y Benito de la Cruz Gómez invadieron sus tierras en San José Porvenir, que antes pertenecía al municipio de San Cristóbal. Ellos lo invadieron y ahora lo nombran como parte de Huistán, de sus parcelas, y aseguran que cuentan con documentos legales, y no conforme con eso, pues los han acusado, incluso dicen que les han fabricado delitos de secuestro. Así es que solicitaron la liberación inmediata de su compañero Salvador Gómez Méndez, recluido también en el CERS número 5 desde el mes de mayo del 2019, también acusado de secuestro. Esta manifestación, pues, hoy por la mañana en San Cristóbal de las Casas. Y ahora nos vamos, resulta que a Tonalá, si estamos bien, porque ayer le informábamos de algunos trabajadores que se están manifestando porque están preocupados, les deben dinero y aparte están exigiendo el pago de su aguinaldo a quienes están por salir. Y resulta que hay un mensaje para ellos: cárcel a todo trabajador que se manifieste en el Palacio Municipal para exigir pago de aguinaldo. ¿Cómo ve? Por eso nos enlazamos con nuestro compañero Edgar Castillo, que tiene la información de primera mano. Edgar, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas tardes, te escuchamos. Adelante con el reporte, por favor. Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches desde el municipio de Tonalá, Chiapas. Precisamente lo que comentabas,
que hay un mensaje para todo trabajador del Ayuntamiento Municipal de esta administración 2018-2021, donde dijo el director de la Policía Municipal: cárcel a todo trabajador que se manifiesten en Palacio Municipal para exigir el pago de aguinaldo. Los trabajadores del Ayuntamiento 2018-2021 dijeron que de forma prepotente y enérgica, Julio César Antonio Ortiz, director de la Policía Municipal, los retó a todos aquellos que vuelvan a realizar manifestaciones. Fue esta mañana que trabajadores de diferentes áreas buscan la manera de que se les realice su pago de finiquito de esta administración municipal concierne al aguinaldo, por lo que el flamante director, con lujo de prepotencia y custodiado por elementos policíacos, gritó y señaló que quien vuelva a inconformarse por el aguinaldo será encarcelado. Ante esta prepotencia, trabajadores manifestaron su repudio ante Julio César Antonio Ortiz y externaron que también les quedan pocos días de su cargo de policía, donde fue un elemento con resultados favorables, que no fueron favorables, dejó crecer la delincuencia y fue una persona siempre gandalla. Así lo consideraron. Piden al gobierno del estado a tomar cartas en el asunto del funcionario, porque también su personal fueron quienes exigieron el pago de su aguinaldo, que por ley les corresponde a todo trabajador, y fueron ellos los primeros en manifestarse. Nosotros, los trabajadores de esta administración, únicamente estamos pidiendo a que nos paguen nuestros derechos laborales como todo trabajador. Esto fue lo que sucedió hoy en la mañana en la alcaldía de este ayuntamiento municipal de Tonalá. Este es mi reporte desde el municipio de La Costa. Oye, Edgar, pues qué lamentable noticia, sobre todo que es una preocupación y también están violando este derecho o esta garantía de la libertad de expresión o libertad de manifestación. Es una preocupación de los trabajadores exigir o garantizar sus pagos. Los ayuntamientos están por irse, pero está esta preocupación y les ofrecen cárcel, ¿verdad? Así es. Esta también fueron unos comentarios con varios trabajadores donde el ayuntamiento hizo compromisos. Ya se les pagó a varios, otros no. Y hay un favoritismo y bueno, esto es tiene preocupado a varios trabajadores, porque ellos argumentan que pues ya no hay dinero y temen a que no les paguen su quincena y su aguinaldo en este último mes. Pues lamentable noticia. Gracias, Edgar, vamos a estar al pendiente de la información que fluye al respecto. Claro que sí. Buena tarde, saludos hasta Tonalá. Hasta luego. Gracias a Edgar Ruiz, sin duda situación, perdón, Edgar Castillo allá en Tonalá. Y bueno, pues vamos a otros temas, porque no todos son malas noticias. Siempre también hay ejemplo de esas acciones positivas en la sociedad. Todavía hay gente honesta y gente amable. Y vea lo que ocurrió allá en Ocosingo. Y es que un ciudadano agradeció el acto honesto y con valores que hizo el conductor del taxi número económico 274 allá en Ocosingo. La versión del ciudadano es que en minutos antes había tomado el taxi con número económico 274 y al bajar, en un descuido, dejó olvidado su celular en el asiento trasero. Cuando se percató de lo sucedido, comenzó a marcar su teléfono y enseguida el conductor le contestó y regresó a dejarle su teléfono de manera amable y honesta, diciendo que efectivamente es esa reciprocidad con la empatía y con la gente positiva que necesitamos. Así es que muy buen ejemplo allá en Ocosingo. Un saludo al taxista de la unidad 274, que sí está haciendo bien las cosas. Con esta información, ¿qué le parece si vamos al primer corte promocional? Regresamos con más en Chiapas al Cierre, no le cambie de frecuencia. Amar nuestra nación es celebrar su historia. Conmemoramos 211 años de libertad. Con responsabilidad, esperanza, pasión y entrega. Amamos a Chiapas. Amamos a México. Golden Century. Eventos especiales. Excelencia en el servicio. Paquetes especiales para bodas, 15 años, bautizos, conferencias, coffee break y otros eventos especiales.
Golden Century. Excelencia en el servicio. Consejo Empresarial para la Productividad, Innovación e Inteligencia Productiva. El Consejo Empresarial para la Productividad es un organismo integrador de los factores empresariales orientado al beneficio de nuestros agremiados y de la sociedad. Trabajamos desde la perspectiva de responsabilidad e innovación empresarial, sustentabilidad ambiental y el respeto por los derechos humanos. Nuestra misión es abrir caminos para la productividad con calidad y dignidad. Somos el único organismo empresarial en Chiapas con una certificación internacional. En el Consejo Empresarial para la Productividad, trabajamos bajo los principios de solidaridad, honestidad y transparencia. Trabajamos unidos por nuestro Chiapas. Las noticias impactan, sorprenden, fluyen rápidamente. Desde temprano, siempre en busca de la verdad. AM Diario. Noticias cercanas a la gente. AM Diario. Más cerca de ti. Las noticias ahora están más cerca de ti. Toda la información que necesitas. Deportes, política, nacional e internacional, sociales y mucho más. Diario de Chiapas. Búscanos en nuestra versión impresa en los puntos de venta por toda la ciudad. Diario de Chiapas. La verdad impresa. Restaurante Hong Kong. El auténtico sabor de la comida china cantonesa. Contamos con servicio a domicilio. Restaurante Hong Kong. Amar nuestra nación es celebrar su historia. Conmemoramos 211 años de libertad. Con responsabilidad. Esperanza. Pasión y entrega. Amamos a Chiapas. Amamos a México. Amarnos. Gracias por seguir con nosotros con información importante, por supuesto, en Chiapas al cierre. Un saludo a usted que nos sigue escuchando por la radio del diario aquí en la zona metropolitana en 97.7 de frecuencia modulada y a quienes están en las redes sociales. Y ahora nos vamos hasta la zona cercana a Tuxtla Chico porque resulta que hoy hay paro de servicios en ese lugar, sobre todo policías municipales y también trabajadores del área de limpia. Vamos al reporte que nos tiene nuestro compañero José Cancino y sin duda son estas preocupaciones que están llegando ya los trabajadores de los ayuntamientos que están por salir. Pepe, buena tarde, ¿cómo estás? Te escuchamos. Adelante con tu reporte, por favor. Efrén, buenas tardes, gusto en saludarte. Y bueno, faltan 8 días exactamente para que las administraciones municipales concluyan en Chiapas y ya se empezaron a generar los primeros problemas, y decimos los primeros porque son los que están saliendo a la luz, y justo fue lo que ocurrió hoy en Tuxtla Chico cuando al menos 40 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal iniciaron un paro de labores y dejaran las instalaciones para marchar hacia la presidencia municipal y exigir a la alcaldesa de este municipio, Daisy González, que les pague las quincenas atrasadas que tienen pues sin cobrar y que los mantiene en esta situación de inconformidad en los últimos días. Los policías municipales señalaron que aunado a esta situación, pues también está el hecho de que no cuentan con patrullas policíacas para los recorridos preventivos en este municipio, así como uniformes y herramientas de defensa personal en caso de que tengan que intervenir en alguna situación con delincuentes. Pero esta situación, pasando las 2 de la tarde, Efrén Auditorio, de alguna manera y entre comillas podemos decir que se resolvió porque se llegó a un acuerdo que mañana y en las próximas horas se dará resolutivo a estos adeudos que están pendientes. Sin embargo, después de esta protesta de policías municipales, pues salieron ahora trabajadores de limpia municipal de este mismo municipio a decir que no les han pagado quincenas atrasadas y que incluso están amenazados con que si no regresan a sus labores no se les pagarán las quincenas y el finiquito, pues ahora sí que les corresponde por concluir ya esta administración
a partir del próximo 1 de octubre que entra en vigor la nueva. Así que se empiezan a calentar las cosas en esta franja fronteriza con Guatemala ante el desinterés de las autoridades municipales, que seguramente no será el único ejemplo que vamos a citar. Ya saldrán más ayuntamientos también con esta misma situación de que no tenemos dinero o de que hay alguna otra circunstancia que impide que se realicen los pagos, como lo decimos, a 8 días ya de que concluyan las administraciones municipales aquí en la frontera sur y en Chiapas, Efraín. Pues mi estimado Pepe, sí, efectivamente es una noticia que yo creo que se va a replicar en otros municipios de esa zona y de todo el estado de Chiapas, una preocupación constante. Efectivamente, tú bien señalas, a 8 días ya de que entren las nuevas administraciones, la preocupación constante de los trabajadores por qué va a pasar con su dinero, con su recurso, con su aguinaldo, pero bueno, ojalá cumplan y si no, que la justicia los haga cumplir después. Gracias, Pepe, por el reporte. Estamos muy pendientes en el resto de la semana con más información de tu zona. En efecto, Efraín, pendientes, buenas noches y fuerte abrazo a la capital. Gracias a José Cancino y recuerde que su información la puede leer completa todos los días en el impreso del Diario de Chiapas con el voceador de su confianza en las principales ciudades, por supuesto desde muy temprano, de lunes a viernes, porque sábados y domingos salimos en la versión digital. Bueno, y vamos con más información y como siempre en el Diario de Chiapas estamos comprometidos también con la ciudadanía y vamos a hacer este servicio social para que si usted tiene oportunidad participe, sobre todo a la gente que nos puede ver y que puede ver estas imágenes, y le platicamos un poco a los amigos de radio, y es que se está pidiendo la colaboración de la ciudadanía para localizar a 2 hermanos, a Jorge Agustín de 15 años y a América Michelle de 11 años de edad, ambos de apellidos Ordóñez Morales, quienes se encuentran desaparecidos desde el 15 de septiembre del 2021. Según datos de los familiares, fueron vistos en la comunidad de Cabeza de Toro, municipio de Tonalá, Chiapas, y ahí desde ese lugar por supuesto no los han visto y están pidiendo la colaboración de la ciudadanía. En redes sociales estamos compartiendo las imágenes de estos 2 pequeños menores de edad. Si usted tiene información, ojalá pueda participar y ayudar con el reporte para que la familia pueda estar nuevamente con ellos, esperando por supuesto que se encuentren muy bien. Y ahora vamos hasta San Cristóbal de las Casas, vamos a enlazarnos allá con nuestra compañera corresponsal Yanenda Hernández, porque allá hay un tema que desde hace 6 semanas, por supuesto, ha corrido en los diferentes medios de información. Nosotros le informamos de manera puntual, porque sigue retenido el ambientalista y los familiares temen por su vida, incluso dicen que parece ser pudiera tener COVID y si no tiene la atención adecuada, esto puede ser muy peligroso. Yanet, buenas noches, ¿cómo estás? Te escuchamos, adelante con el reporte, por favor. Hola, Efraín, muy buenas noches. Te saludo de San Cristóbal de las Casas para informarte que son 6 semanas que cumplirá de haber sido privado de su libertad Ángel Ancheita Villafuerte, quien aparentemente cometió un fraude en contra de comunidades de la Selva Lacandona. En entrevista, Blanca Esther Villafuerte dijo que hasta la fecha las autoridades de la Fiscalía, Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos nada han hecho para intervenir en el caso de su hijo. Expresó que teme por su vida ya que se encuentra delicado de salud, porque al parecer contrajo COVID-19. Así también informó que está realizando con amigos una colecta para liberar al inculpado, a quien se le acusa de un fraude de más de 850,000 pesos. Suplico el apoyo de la ciudadanía y de las autoridades para que sea liberado mi hijo, ya que temo por su vida, porque puede estar contagiado y no tendrá la atención médica que necesita. Finalmente mencionó que siguen haciendo rifas para obtener recursos y poder juntar la cantidad que se necesita para pagar y pueda ser liberado su hijo. Así también pidió a las autoridades que investiguen y que ayuden para que pueda regresar con su familia, porque él es inocente, afirmó. Hasta aquí el reporte. Muy buenas noches. Gracias, Janet, por la información. Vamos a estar muy pendientes. Ojalá pronto puedan liberar a este joven. Y preocupa mucho este tema que dices, que denuncian que podría tener COVID y necesitaría la atención médica adecuada. Bueno, estamos al pendiente, Janet. Muy buena noche. Claro que sí, muy buenas noches. Y entramos con los temas que tienen que ver con la pandemia. Vamos a las cuestiones del COVID-19. COVID-19. Bien, y le comento brevemente a usted de lo que tenemos en la actualización del sector salud respecto a los casos en las últimas horas. Estamos hablando de 63 casos confirmados en 24 municipios
Y estamos hablando en personas de 10 años de edad en adelante, de las cuales el 22% presenta enfermedades adicionales, así lo dio a conocer la Secretaría de Salud en Chiapas. Los contagios recientes se distribuyen de la siguiente manera: San Cristóbal de las Casas con 12, Comitán y Tuxtla Gutiérrez con 9, Tapachula con 6, Bochil con 5, Villaflores con 3, Palenque con 2 y Acapetagua, Arriaga, Cacahuatán, Chiapa de Corzo, Chilón, Huehuetán, Huitiupán, Ixhuatán, Jitotol, La Libertad, Mazatán, Ocosingo, Pantepec, Pichucalco, Salto de Agua, Tonalá y Totolapa, un caso nuevo en cada uno de estos municipios. Se trata de 34 mujeres y 29 hombres. Del total de casos, 14 pacientes presentan obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular o inmunosupresión. Con respecto al indicador de mortalidad por COVID-19, la dependencia estatal confirmó que lamentablemente ocurrieron 3 defunciones en las últimas horas. Estamos hablando de 2 personas del sexo masculino y una del sexo femenino de 39, 51 y 53 años de edad, residentes de los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo y Cacahuatán, respectivamente. Todos cursaban con datos de comorbilidad. Bien, ¿y qué le parece si vamos a esta información que es muy importante, sobre todo porque ya se genera este debate entre los médicos y la ciudadanía, porque dicen que ya se debe, ya se puede vacunar a menores de 12 años? Estamos hablando del rango entre 5 y los 12 años de edad. Vamos al reporte. La farmacéutica Pfizer está a un paso de aplicar vacunas a menores de edad. En un anuncio, Pfizer explicó que en un ensayo clínico de fase 2 de 3, mostró que su vacuna anti-COVID-19 es segura y genera una respuesta de anticuerpos amplia en niños de 5 a 11 años de edad. Ante ello, ciudadanía y médicos especialistas ven como positivo esta noticia, asegurando que los menores también necesitan estar protegidos, sobre todo en estos tiempos en donde algunos de ellos han retornado a las escuelas, o bien esto favorecería a que más padres y madres acepten finalmente mandar a sus hijos a las aulas. Sin embargo, por el momento aún no está aprobado su uso para los rangos de edad de 5 a 11 años, pero sí está aprobada para personas de 16 o más. Con este anuncio, padres de familia en Chiapas consideraron que la aplicación de biológico en niños y jóvenes es favorable para toda la sociedad, ya que como los adultos también corren el riesgo de enfermar o inclusive fallecer por este virus, por lo que manifestaron como necesario que los menores de edad también sean beneficiarios de la dosis. Para Diario de Chiapas, Ainer González. Así es, este debate seguirá y hay que estar muy pendientes, sobre todo como padres y madres de familia, porque nos interesa y nos urge la vacunación también para los pequeñines. Vamos a corte promocional, el segundo de esta tarde-noche. Regresamos con más información en Chiapas al cierre. Sí, los extrañas. Hiciste una conexión, pero volverán. Recíbelos con más del doble de megas hasta por 4 meses y vive la experiencia Total Play. Lo más valioso que tiene México es su gente, fruto de un doloroso mestizaje. El mexicano vive con alegría. México vio la luz como país independiente en esta fecha. Mezcla de culturas que dio como resultado el mestizaje que hoy nos define como pueblo único en el mundo. En México, amamos tanto a la vida que no la queremos dejar. Quizá por ello celebramos a la muerte. Los mexicanos nos enorgullecemos de nuestro origen. Somos grandes anfitriones. Tendemos la mano franca y tenemos palabra. Nos acongojamos junto con el que sufre. Y celebramos como propias las victorias de nuestros seres queridos. México es pasión. México es colorido. México es su gente. Por todo esto y más, gracias México. ¡Viva México!
La radio del diario 97.7. Contigo a todos lados. Una manera distinta de ver y escuchar noticias. Un equipo de profesionales generando la noticia en tiempo real. Chiapas a Diario. Todas las voces, todos los rostros. ¿Están listos, chicos? ¡La cajita mágica! ¡Con cuentos y canciones! ¡Para todos los corazones! ¡En la cajita mágica! ¡Por el diario de Chiapas TV! Amar nuestra nación es celebrar su historia. Conmemoramos 211 años de libertad. Con responsabilidad, esperanza, pasión y entrega. Amamos a Chiapas. Amamos a México. Gracias por continuar con nosotros y como siempre en Chiapas al Cierre y en toda la producción multimedia del Diario de Chiapas estamos a la vanguardia tecnológica y por eso lo vamos a compartir en este instante completamente en vivo cómo estamos en las principales vialidades de la capital chiapaneca. Ya oscureció. Vamos a entrar primeramente a estas cámaras que están ya en diferentes puntos, como le decíamos. Primero vamos a lo que ocurre en Plaza Sol, esta avenida de las más transitadas, donde está esta rotonda muy cerca de Plaza Sol, una de las principales zonas comerciales de la capital chiapaneca. Vemos un tráfico fluido de poniente a oriente y de oriente a poniente sí se ve un poco más el tráfico, pero seguramente es por la actividad de los semáforos. Afortunadamente se ve una noche limpia en todos estos puntos de la ciudad capital. Vamos a revisar las siguientes tomas y las siguientes cámaras. Vamos ahora a la zona del libramiento también para que podamos apreciar estas tomas y vemos cómo vamos con el tránsito vehicular o con el tráfico vehicular para que usted pueda tener también un poco la noción, sobre todo si nos va escuchando en radio, va transitando por la capital chiapaneca, pueda tener esa visión. Afortunadamente se ve el tránsito legible, tránsito amable. Ahora nos vamos a la zona que está muy cercana acá a la Torre Digital, la Torre Multimedia del Diario de Chiapas, a la zona de Libramiento Sur, por donde está esta antorcha de solidaridad que le llaman por ahí algunos. Estamos en esta zona del lado poniente sur. El tráfico también se ve fluido, se ve transitable sin ningún problema para que usted pueda transitar por esta zona. Son las cámaras completamente en vivo que tenemos desplegados en diferentes puntos de la ciudad capital para que usted pueda apreciar cómo vamos, al menos con la afluencia vehicular. Son varias cámaras, así es que estamos fluyendo. Aparentemente en ningún punto de la ciudad capital está lloviendo. Si usted tiene reporte, por favor avísenos en las redes sociales. Por lo pronto, todo transita con normalidad en estas vialidades, estas vías de comunicación del lado norte poniente, del lado sur poniente. Así es que transite con calma, obviamente con muchísima precaución. Ya oscureció, ya es de noche, hay que tener cuidado, hay que estar con las dos manos al volante, no usar el teléfono celular, poner el cinturón de seguridad y por favor maneje respetando por supuesto todas estas medidas de precaución que ya son necesarias. Y ahora retomamos los temas del COVID-19 porque el gobernador del estado, ante este arranque del operativo de vacunación del COVID-19 de estrategia casa por casa y negocio por negocio, el mandatario estatal exhortó a la población a recibir con respeto al personal de salud que acude a los domicilios con la única misión de salvar vidas, pues la aplicación de la vacuna se ha convertido en un factor fundamental para evitar que el padecimiento se agrave. Escuchemos lo que dijo el gobernador. Ayer arrancó la vacunación casa por casa, negocio por negocio. Así que enviamos este mensaje afectuoso, cariñoso a todo el pueblo de Chiapas.
que esperen en su domicilio y que reciban con cariño, afecto a todas y a todos los trabajadores de la salud, porque su misión es salvar vidas, ya que el COVID-19 es una enfermedad mortal que ha puesto de rodillas al mundo entero. Y en Chiapas deseamos que todas y todos tengamos este medicamento que combate la enfermedad del coronavirus. Por eso, amigas y amigos, paisanas y paisanos, recibamos como se merecen a las trabajadoras y a los trabajadores del sector salud, ya que están trabajando de manera pronta, llegando hasta su casa para prevenir esta enfermedad y cuidar la salud de todas y de todos sin ninguna condición. Ya que estamos hablando de este tema, bueno, vea usted que gracias al trabajo coordinado entre dependencias federales, estatales, grupos empresariales y la sociedad civil, resulta que el día de ayer martes el plan de vacunación contra COVID-19 en Chiapas inmunizó a más de 180 trabajadores de una aerolínea en el Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo. El representante de la Brigada Correcaminos en Chiapas, el doctor Enrique Leobardo Ureña Bogarín, agradeció el apoyo y la confianza de las aerolíneas que se han sumado a la estrategia El Último Jalón, que busca incrementar la vacunación contra el virus SARS-CoV-2 en el estado de Chiapas. También titular del Instituto Mexicano del Seguro Social en la entidad, recordó que el aeropuerto Ángel Albino Corzo es el único que cuenta con un módulo de vacunación permanente en todo el país. Para finalizar, el encargado de la brigada Correcaminos hizo un llamado a la población a sumarse a este último jalón, ya sea acudiendo a vacunarse en un macrocentro, microcentro, recibiendo a las brigadas casa por casa y negocio por negocio, o bien ayudando a convencer a aquellos que aún no se han inmunizado contra COVID-19. Y dejamos los temas de salud y la pandemia y vamos a cuestiones que tienen que ver con la economía. Y vea usted esto, lamentablemente el presupuesto de egresos, aseguran, no atiende a las necesidades de los mexicanos. El reporte es de Den Gómez. El presupuesto de egresos del 2022 viene a ser un verdadero riesgo para los mexicanos. Así lo dio a conocer el Partido Revolucionario Institucional a través de su titular en el estado de Chiapas, Rubén Suárez Quinca. En este mismo sentido, refirió que después de un año tan devastador que se ha marcado en el tema económico en el estado de Chiapas y en el país, que se derivó debido al COVID-19 y esta pandemia que ha golpeado de manera considerable, pues Morena ha decidido reducir su financiamiento en un 94%, dejando en la incertidumbre y abandono, dijo, a miles de familias en México. En los programas de apoyo de empleo está enfocado para que las personas con menores ingresos o grupos vulnerables accedan de manera gratuita. En el 2018, dijo, se asignaron 975 millones de pesos para su ejecución. Sin embargo, actualmente en este 2022 solamente destinaron 50 millones de pesos, es decir, con una disminución del 93%. Así, varios rubros los cuales atentan contra la seguridad económica y estabilidad de los mexicanos. Esto fue lo que dijo. Se han dejado de atender temas importantes, como lo mencionamos acá, y por eso el llamado que se ha hecho o que ha hecho nuestro partido prácticamente en todos los estados y hoy en Chiapas lo hacemos y le estamos pidiendo a los diputados federales que han levantado la voz de nuestro partido que se pueda redireccionar estos apoyos, estos programas, atender las prioridades de nuestro país y no a proyectos que desde su inicio y desde su arranque no han mostrado la viabilidad de vida. En este mismo sentido, refirió que al parecer esto es un capricho del gobierno federal, es decir, priorizar proyectos que podrían pasar a un segundo plano. Aquí lo importante es el bienestar y estabilidad de los mexicanos, lo cual con este presupuesto 2022 simple y sencillamente no se alcanza. De esta forma, tendremos que esperar los mexicanos, dijo, a que la reactivación económica llegue, ya que las estrategias que se están implementando por parte de las autoridades federales, simple y sencillamente, no están dando resultados. Informó para el Diario de Chiapas, Eden Gómez. Y vamos a otro tema porque Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Senado de la República, se reunió con la directiva del Consejo Nacional Agropecuario.
representado por Juan Cortina Gallardo, a fin de conocer las inquietudes y propuestas de los representantes de este sector productivo. Durante el encuentro, el senador chiapaneco señaló que se van a tomar en cuenta las aportaciones de este sector para construir una agenda en común, cuyos principales beneficiados sean los propios productores más necesitados del país. Para ello, consideró importante acercar esta comisión hacia las regiones productivas del país, sesionando de manera itinerante para escuchar y recoger las inquietudes propuestas, así como las mejores prácticas del sector, a fin de actualizar el marco legislativo de tal manera que se beneficie toda la productividad en México. Escuchemos lo que dijo el senador. Ustedes son los expertos, viven la parte de la parte agrícola en carne propia, son inversionistas. Creo que la productividad y la generación de empleos que ustedes hacen debe tener el acompañamiento no solamente del gobierno, sino también del poder mexicano. Por eso es que esta reunión invitamos a todos los senadores y senadoras y vamos a sacar provecho y sobre todo beneficios para nuestros jornaleros agrícolas, para nuestros productores, para los empresarios pequeños y medianos de nuestro país. Cuenten con ello. Vamos a generar una nueva reunión, si lo ven los senadores y senadoras, ya para poder ir deliberando algunos asuntos que nos interesan. Y vamos a otros temas, porque en el marco del Día Internacional de la Paz, que fue el día de ayer, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana llevó a cabo el tercer diálogo virtual Educación para la Democracia Incluyente, organizado por la Comisión Permanente de Educación Cívica y Capacitación, en conjunto con la Comisión Provisional de Igualdad de Género y No Discriminación. La finalidad de este espacio fue que representantes de diversas instituciones del Estado hicieran un análisis y reflexión sobre las posibles soluciones a problemas de violencia y discriminación y generar una apuesta educativa, democrática e incluyente por la no violencia desde el valor de la tolerancia y el respeto mutuo. Durante la apertura de este diálogo, el consejero presidente Osvaldo Chacón Rojas señaló que la relación entre democracia electoral y la paz es sumamente cercana, pues a través de las elecciones es como se puede generar estabilidad política. Por eso aseguró que hay que valorar las elecciones, pues no hay hasta ahora un mejor camino para conseguir la paz. Chacón Rojas agregó que la base de la gobernabilidad política son en buena medida, pues precisamente las elecciones creíbles, por lo que su realización se basa en la ciudadanización de las mismas. Enfatizó que las y los protagonistas de una contienda política deben aprender a aceptar los resultados, aunque no les beneficien. Y asimismo dijo que aportar a la cultura de la paz implica construir agendas a favor de la inclusión. Sin duda un evento importante el día de ayer en el marco de este Día Internacional de la Paz. Y por eso se organizó este evento y son foros que valen mucho la pena, sobre todo para ver cómo vamos evolucionando como sociedad en temas que no se pueden hacer a un lado de manera tajante, que se tienen que crear estas nuevas sociedades, estas nuevas formas de pensar y de entender para evitar precisamente la discriminación y la violencia. Es importante este tipo de foros y qué bueno que se hacen, ojalá se hagan con más constancia y sobre todo escuchando las diferentes voces y participaciones de actores políticos y ciudadanos para generar puntos de acuerdos en común, para trabajar todos como una mejor sociedad y realmente es necesario. Hemos visto cómo en los últimos años la situación se ha agudizado en temas de violencia, sobre todo hacia las mujeres, así es que es importante trabajar por una mejor paz en todos los sectores. ¿Qué le parece si vamos a promocionales? El tercer corte de esta noche y regresamos con más información en Chiapas al Cierre. Las noticias impactan, sorprenden, fluyen rápidamente. Desde temprano, siempre en busca de la verdad. AM Diario. Noticias cercanas a la gente. AM Diario. Restaurant Hong Kong. El auténtico sabor de la comida china cantonesa. Contamos con servicio a domicilio. Restaurant Hong Kong. Torre BP Médica.
consultorios con el mejor modelo de servicios incluidos, con el mejor precio. Espacios de estacionamiento, modernas instalaciones de vanguardia, y las mejores prestaciones de servicios. Ven y conócenos. BP Médica, en Plaza Vía Park, Boulevard Belisario Domínguez, número 2116, en la zona dorada de Tuxtla Gutiérrez. Torre BP Médica. En el Diario de Chiapas, nos importas tú. Para nosotros tu bienestar es nuestro bienestar. Tu salud es primero. Conciencia Médica, por el Diario de Chiapas. Siempre seguro y a tiempo, siempre veloz y completo. Llegó más gas, más gas. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Amar nuestra nación es celebrar su historia. Conmemoramos 211 años de libertad. Con responsabilidad. Esperanza. Pasión y entrega. Amamos a Chiapas. Amamos a México. Amar. Gracias por continuar con nosotros. ¿Y qué le parece si vamos nuevamente a lo que está ocurriendo en las principales avenidas de Tuxtla Gutiérrez, la capital chiapaneca? Gracias a la tecnología del Diario de Chiapas, tenemos varias cámaras instaladas en diferentes puntos de la ciudad capital. Aprovechando que la noche es joven, la noche está clara y sin lluvia, creo que hay un tráfico bastante fluido en diferentes latitudes de Tuxtla Gutiérrez. Vamos primero a la rotonda que está muy cerca a Plaza Sol. Vemos el tráfico pues bastante activo, normalizado, para que usted pueda transitar si va escuchándonos por ahí sin ningún problema. Tenemos varias cámaras en este mismo punto con diferentes direcciones y todo se ve fluido sin mayor problema. Ahí estamos viendo a la gente que precisamente tiene que cruzar por este punto. Afortunadamente no se ve ni siquiera un incidente automovilístico que lamentablemente a veces se presentan. Siga manejando con precaución. La gente se sigue moviendo sin preocupación acá en la ciudad capital. Y ahora estamos del lado surponiente, muy cerca de esta torre digital, la torre multimedia del Diario de Chiapas. Y a esta hora, por cierto, antes de las 8 de la noche, se vuelve una hora pico relativamente en algunos puntos. Maneje con precaución. El tráfico o el tránsito está bastante fluido y bastante libre. Así es que sin ningún problema para que usted transite en esta zona de la capital chiapaneca. Bien, y queremos aprovechar para agradecer los mensajes que nos están llegando también en vivo en redes sociales. Nos dicen por acá, excelente lo de la vacunación. Sí, efectivamente, a Tere, a mamá Tere, gracias por supuesto por el saludo. Qué bueno que nos están viendo en la Frailesca. Y sí, sin duda coincidimos, ya hay que empezar a vacunar a los pequeñines para tener protegidos a todos en la familia también. Manda saludos María Díaz, gracias por estarnos viendo. Un saludo a Víctor Ruiz también, que nos anda viendo allá en la región de la Frailesca. Un abrazo, qué bueno que están sintonizando, por supuesto, el Diario de Chiapas y además Chiapas al cierre. Y vamos a entrar con la información que no nos gusta mucho porque son notas lamentables, pero bueno, finalmente suceden todos los días. Vamos a la nota roja. La Roja, el Diario de Chiapas.
Y precisamente ahí en la región de La Frailesca, en Villaflores, vea lo que ocurrió el día de hoy. Un hombre que realizaba una instalación eléctrica resultó gravemente lesionado al recibir una fuerte descarga. Los hechos ocurrieron alrededor de las 12:30 de este miércoles en el Rancho Argentina, ubicado en el tramo carretero Villaflores-Francisco Villa. De forma accidental, Gerardo Avendaño Díaz, de 32 años, hizo contacto con su cabeza con los cables de alta tensión, provocando que quedara colgado del poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad de manera inconsciente. Y estamos viendo unas imágenes ahí que nos compartieron para que le narremos un poco a los amigos de radio. Y primero, bueno, se alcanza a ver en una de las fotografías este joven colgado ahí en uno de estos postes cuando recibió la descarga que lo dejó inconsciente. Afortunadamente estaba pues muy bien asegurado. Amigos de la persona lograron bajarlo del poste y llamaron a la línea de emergencia 911 solicitando el apoyo de una ambulancia. Más tarde llegó personal de bomberos y trasladaron a Gerardo a una clínica particular donde quedó internado, pues su estado de salud prácticamente es reservado. Ojalá se recupere, y hay que tener mucho cuidado con todo este tipo de manejos, porque efectivamente hay que usar incluso estos cascos de protección aislantes contra las descargas eléctricas. Y ahora nos vamos a Comitán, vea lo que ocurrió allá. Pues resulta que campesinos retuvieron a un hombre y a una mujer que presuntamente brindaban servicios de cruzar a los Estados Unidos a las personas que buscaban el sueño americano. Y por no cumplir y recibir el pago de unas personas por la cantidad de 50,000 pesos y desaparecer, fue hoy por la mañana cuando los afectados les pusieron una trampa a la pareja y al ganarle la ambición, pues cayeron y son retenidos. Ellos son Javier López Santis y María Rosario Silva, quienes los citaron en Comitán, ya que habían dos jóvenes que decían tenían 100,000 pesos para que los cruzaran a Estados Unidos. Esta pareja, al verse acorralados y al ver las primeras personas que estafaron, querían huir, pero finalmente fueron llevados al Ministerio Público en la Fiscalía del Distrito Fronterizo Sierra. Datos proporcionados aseguran que los afectados están exigiendo que les devuelvan los 250,000 pesos que en su momento entregaron a esta pareja. ¿Cómo ve? Y ahora nos vamos hasta la zona del Parral, porque resulta que un hombre que se dedicaba a la recolección de leche fue asesinado a balazos y junto a él una cartulina en la que los homicidas dejaron un mensaje donde aseguraban que fue asesinado por violador en el Parral. El hecho sangriento ocurrió alrededor de las 10:30 de la mañana de este miércoles sobre la carretera Revolución Mexicana El Parral, a la altura del kilómetro 51+200 en la entrada al Rancho El Sauce. Ahí fue ejecutado a balazos quien en vida respondiera el nombre de Francisco Ruiz, de tan solo 23 años de edad, vecino de la colonia Revolución Mexicana. En el abdomen del finado tenía una cartulina color blanca con el mensaje: "Por violador me pasó, atentamente la justicia". Y a escasos metros del vehículo que conducía el finado, color blanco, tipo 3 toneladas con placas de circulación del Distrito Federal, cargado con botes de leche. Ante estos hechos, pues elementos de las distintas corporaciones policíacas implementaron un operativo para localizar a los homicidas. Sin embargo, hasta el momento el resultado ha sido totalmente estéril. En tanto, peritos de criminalística de la Fiscalía llegaron al lugar para dar fe de los hechos y trasladar al cadáver al servicio médico forense. Y bien, también otra noticia lamentable: el cadáver de una sexagenaria fue hallado en estado de descomposición al interior de su vivienda marcada con el número 615 en la segunda norte entre quinta y sexta oriente de esta ciudad capital. Y es que después de varios días de no contestar llamadas, su hermano arribó a las 11:30 de este miércoles a su casa con un herrero. Y al no abrir la puerta, el hombre tuvo que desoldar la puerta, encontrándose con esta lamentable escena. La mujer estaba boca arriba, ya sin vida, pero por el protocolo tuvieron que arribar paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y, quienes constataron que no presentaba signos vitales. Extraoficialmente, se supo que la hoyoxisa presentaba síntomas de COVID-19, por lo que se presume que esta pudo ser la causa de su deceso. Al lugar llegó personal del servicio médico forense para levantar al cadáver y trasladarlo al anfiteatro, donde le practicaron la necropsia de ley y saber con exactitud la causa de la muerte. Lamentable noticia.
Bien, y vamos a la encuesta que tenemos vigente esta semana para que usted participe con nosotros y nos conteste en redes sociales. ¿Considera que el fracasado proyecto Que Viva el Centro podría retomarse para modernizar la capital chiapaneca? ¿Sí o no? Son las dos opciones que tenemos para que usted nos conteste y esperamos, por supuesto, su participación. Y vamos a las tendencias en redes sociales. Los temas hoy, al menos los primeros, ya más triviales, más ligeros y tienen que ver con el fútbol. Y bueno, el primero es Asensio, porque bueno, pues fue uno de los implicados en este partido del Real Madrid y ya pues los seguidores lo hicieron tendencia el día de hoy. El segundo tópico que también está ligado es Isco, y es que efectivamente tiene que ver con este triunfo del Real Madrid. Así es que son las tendencias número uno y dos. Los deportes dejaron a un lado la política. Sin embargo, el tercer tópico alcanzó todavía a estar vigente y es matrimonio igualitario, porque allá en Querétaro al parecer ya se aprobó esta temática del matrimonio igualitario. Así es que por eso es la tendencia número tres. Vamos a la información nacional, y es que el día de hoy en la Secretaría de Relaciones Exteriores el canciller Marcelo Ebrard Casaubon se reunió con senadoras y senadores integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores para dialogar sobre la agenda, resultados, retos y logros de la política exterior del Gobierno de México. Durante el encuentro y con la participación de distintas fuerzas políticas, se abordaron temas de la coyuntura y política internacional. Destacó la conversación sobre la agenda bilateral, sobre todo con Estados Unidos. Y en la información internacional, muy brevemente le platicamos a usted, vea lo que está ocurriendo precisamente este conflicto entre Estados Unidos y Macron, y es que los presidentes francés Emmanuel Macron y el estadounidense Joe Biden conversarán hoy miércoles sobre la crisis bilateral provocada por la decisión de Australia de renunciar a un contrato con Francia y decidir comprar submarinos de Estados Unidos. ¿Cómo ve? Y antes de irnos, le tenemos información de última hora, y es que por segundo día consecutivo se mantiene el bloqueo carretero sobre la carretera Panamericana a la altura del municipio de Topisca. Esto como protesta por el incumplimiento de diversas obras por parte del alcalde Abel Tobilla Carpio, y esto pues a menos de 8 días que deje el cargo. Así es que si usted pensaba transitar por esta vía de comunicación, tome sus precauciones, hay que buscar rutas alternas. Está bloqueado de Teopisca a Comitán por esta vía de comunicación, para que por supuesto busque otra ruta. Y con esta información estamos llegando al final de la emisión de hoy. Gracias por habernos escuchado y por habernos visto. Lo esperamos mañana a 7 de la noche en Chiapas al Cierre con toda la información de la mejor manera. Recuerde que lo que ahora es noticia, después es historia. Disfrute del resto de la noche, también como usted ya sabe y como tiene que ser, de la mejor manera.